amigo Fénix. Santiaguito, ¿cómo es que encontraste a tu nuevo amigo? ¿Cómo fue que vino Félix aquí a la casa? Estaba ella solo ahí, allá en el jardín. Sí, le contamos y lo queríamos cuidar, pero Congo y Elmo lo querían atacar. Pero no lo dejamos. Le ponemos su nombre y se llama Fénix. ¿Te costó escoger el nombre? Sí. ¿Lo pensaste mucho? Sí. Sí. ¿Y te gusta? Sí. ¿Qué color es el gatito? Blanco con el color rosado. Rosaditas sus orejitas. ¿Y el color de ojito? Color celeste. Color celeste. El gatito lo encontramos en nuestro jardín. Sí. Buscamos si tenía pues dueño, no apareció el dueño. Entonces al final pues lo bañamos, le dimos comidita, lo estamos cuidando de hecho. Aquí hay un poquito de comidita, no sabemos si va a querer comer un poquito. ¡Mira, Santiago! No quiere ahorita, mi amor. ¡Ah, mira! Un poquito de comida. Y pues igual, se está adaptando a la casa, ¿verdad? Sí, todavía los perritos lo están conociendo y la gatita también. Sí. Así es que yo le llamo como, no sé, como familia, una bendición, realmente una sorpresa. ¿Recuerdan lo que le pasó al gatito Tom? Y él pues vino, ¿verdad? A la casa, apareció y ahora pues es el nuevo integrante de la familia, ¿verdad? Sí. ¿Vas a jugar un poquito con él? Sí. Sí, Santiaguito está bien emocionado. Aquí tiene incluso un juguetito. Que era de Tom. Ah, que era de Tomcito. A ver. Hola. A ver si te gusta. ¡Mira, Santiago! ¡Juega! Lo estamos cuidando, ¿verdad? Sí. Vamos a darle vitaminas, a cuidarle sus ojitos. Parece pelo. Parece un pelito. Le roncalor.